chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video les voy a estar enseñando, no mi colección de maquillaje, pero voy a estar retomando un poco los videos que tenía de eligiendo mi maquillaje semanal. Ustedes saben que era una serie que yo hacía cada semana donde se metían a mis cajones y íbamos seleccionando qué maquillaje voy a estar utilizando en la semana. Es algo que me ayuda a mí muchísimo porque ya me di cuenta que lo dejé de hacer y no utilizaba otro maquillaje más que el mismo. Entonces siento que tanto a mí me sirve como a ustedes, porque ustedes pueden ver qué maquillaje estoy utilizando, qué maquillaje estoy utilizando en los videos que voy a subir en la semana. Y también les sirve un poco, pues a lo mejor, no sé, se les ocurre de idea para hacer lo mismo. Muchos babies de mi canal me comentaron que lo empezaron a hacer después de que yo lo hice y que así les permitió utilizar mejor su maquillaje, aprovecharlo mejor. Entonces, vamos a ver qué voy a estar ocupando para la siguiente semana. Aquí les tengo algo que les quiero enseñar que no voy a estar utilizando esta semana. Bueno, a lo mejor sí. Como a mitad de la semana voy a ver si les puedo grabar un video con la esponja de Juno, que esta es la de microfibras. Tengo la versión rosé, está hermosa, ¿a poco no? Pero no la he abierto porque quiero probarla en cámara con ustedes, entonces aquí la tengo guardadita para cuando pues grabemos ese video. Entonces, bueno, vamos a ver qué voy a estar utilizando en la semana. Lo primero que voy a estar utilizando, que sé que no les muestro mucho, pero sí quiero que sepan, es que, bueno, el Vichy Mineral 89 siempre lo utilizo después de bañar. Me gusta muchísimo este booster porque siento que sí le da como buena hidratación a mi piel. Entonces siempre utilizo esta. Utilizo esta de Vichy Aqualia Termale Ligera por las noches para hidratar mi piel. Utilizo este toner después de lavar mi rostro para pues que sea como un tipo antiacné, además refresca mucho mi rostro. Estoy utilizando otra vez este shot de vitamina Lift Active, es de vitamina C y es de Vichy. Y ya les iba a preparar un video, espero pronto prepararles el video sobre este, como el antes y el después con fotos. Justamente estoy utilizando este para darle como más brillo a mi piel y que se quiten las manchitas que tengo de acné. Entonces prácticamente estos son los productos que más utilizo en la noche, más mi limpiador que ustedes conocen, que es el de Skin Food, que está en el baño con mi Foreo. Si no saben bien de qué productos les hablo, vayan al video donde les comento sobre mis favoritos de skincare 2018. Lo voy a dejar aquí abajo linkeado. Y vamos ahora sí con el maquillaje. En el tema del maquillaje, si ven, mi colección de bases creció un poco. Ya necesito hacer como una organización tipo Marie Kondo con todo esto. Pero bueno, la base de maquillaje que voy a estar utilizando en la semana es esta nueva de L'Oréal, la Infallible Fresh Wear. Yo soy en el tono 220 y ya les grabé un video haciéndoles pruebas sobre esta base de maquillaje. No tarda mucho en subirse, entonces bueno, estén pendientes. Entonces voy a estar utilizando esta base para también pues seguirla probando. Y por si acaso voy a estar utilizando... Hace mucho que no utilizo esta base, es la Yves Rocher Super Matte, que también tengo súper pendiente hacerles un video. Entonces, pues para refrescar mi memoria sobre qué pienso sobre esta base, la voy a estar utilizando. Yo soy en el tono Doré 200, pero creo que me queda muy oscura. Entonces, pues esperemos que no me quede tan oscura. De primer, que ya se me estaba olvidando, voy a terminarme este que es el CoverGirl Outlast All Day Primer. Este, ustedes saben, las chicas que me han estado siguiendo desde hace mucho tiempo saben perfecto que siempre utilizo este primer. Ayuda mucho a reducir la grasita de mi rostro y ya queda súper poquito. Entonces me lo voy a terminar. Y también voy a estar utilizando este mini que tengo de Boschia. Y es el Perfecting White Charcoal Mattifying Treatment Primer. Y se supone que este es como un tipo primer tratamiento que sirve para unificar el tono de piel y como para balancear la piel. Como que tiene, esta marca tiene como muchos ingredientes naturales en sus productos. Entonces, bueno, también lo voy a estar probando un poquito mejor. Ahora, de corrector. Ay, pues este prácticamente ya me estoy terminando lo que tiene. Entonces yo creo que voy a poner este ya para terminarlo de buenas a primeras. Y también voy a estar utilizando estos dos, que es el Instant Age Rewind. Este es en el tono Neutralizer y está súper claro. Y este es en el tono Golden Doré, súper oscuro. Pero al momento de que combino los dos me queda como un buen tono. Entonces por eso utilizo los dos juntitos. De
blush, sin duda alguna voy a estar utilizando el Butter Blush de Physicians Formula. Ha tenido un muy buen avance, miren, ya se ve ahí. Y este es en el tono Vintage Rouge, ya saben que es un favorito, me gusta muchísimo el acabado que deja en la piel. Y siento que ahorita que estoy como probando bases, me ayuda mucho porque así ya sé cómo se debería de ver mi blush. Ahora, de color de iluminador, voy a estar utilizando este que ha sido mi último favorito, es el Rose Gold de Maybelline y este es como un tono, de hecho es el que traigo puesto, es el que sale en el intro del video. Y este es un tono como rosa, pero como tipo rosa dorado. A mí a veces se me hace que se ve como un poco como peach, como color durazno. Déjenles hago swatch. Así es como se ve el iluminador con la luz, justo así. Tiene como un subtono frío, entonces me gusta mucho cómo se ve en la piel y no tiene para nada glitter. Entonces voy a estar utilizando este y ya saben que siempre me gusta utilizar dos porque, pues ya saben, soy como muy intensa y me gusta mucho el iluminador. Así que creo que el otro que voy a estar utilizando va a ser... Ay, puede ser que utilice un poco de este, ¿por qué no? Es el Becca, es una versión mini en el tono Opal y ya se los he enseñado muchas veces en el canal, así es como se ve. Es muy bonito, es como un champán, pero como un tipo amarillito dorado. Les voy a hacer swatch para que lo vean. Y así es como se ve. Es este dorado que se ve aquí, súper brillante. Entonces pues este lo voy a estar utilizando si es que quiero un poquito de más glow. Entonces bueno, ya acabamos con este cajón, aquí es donde llevamos lo que va. Ahora de aquí, fíjense que últimamente he estado como utilizando más cosas que ya tenía en la colección, como un poco más viejitas. Entonces esta semana voy a estar utilizando la Too Faced Chocolate Bar. De hecho, el look de ojos que traigo hoy es justo con esta. Es utilizando estos tres tonos que siempre han sido mis favoritos: Light Caramel, Milk Chocolate y Semi Sweet. Los tres son mate y siento que los tonos son muy bonitos, son muy llevables y como son mates y esta fórmula es súper buena, son súper fáciles de difuminar. Tengo un poco pegado a las pestañas el tono Triple Fudge, que es este obscurito de aquí, para hacer un poco como tipo, como la ilusión del delineador. Y además todavía huele muy rico a chocolate esta paleta, entonces esta la voy a estar utilizando. También les quería contar que ya se adicionó un nuevo integrante a la familia. Si ustedes recuerdan, este lapicito de Nude Sticks venía en mi set de Sephora que compré en diciembre. Este es en el tono Angel, que es como un rose gold súper bonito. Y este me lo regaló Fer, la novia de mi primo. Ya saben que siempre les hablo de ella porque ella es la que siempre me da las recomendaciones y no puedo abrir esto. Y entonces me regaló este pequeño nude stick que les quiero enseñar. Viene en su cajita y tiene un pequeño sacapuntas. Y este es en el tono Burnish. Y es como de este tono. Es como un dorado súper, súper bonito. Es como tipo dorado, como cobrizo. Está muy, muy, muy bello. Vean, es este color, este tono que se ve aquí. No sé, es una maravilla, maravilla, o sea, bárbara, una cosa bárbara. Entonces voy a estar utilizando también este colorcito como complemento de la paleta de sombra de Too Faced, aprovechando que voy a tener una semana muy neutral, muy cafecita. Ahora, de máscara de pestañas, estoy probando de nuevo la máscara de pestañas de L'Oreal, la Unlimited. También ya les grabé un video probándola, no se tarda en llegar al canal. Entonces voy a estar utilizando esta máscara de pestañas y también voy a estar utilizando esta de Revlon, es la Dramatic Definition. Esta sí, o sea, como que me acuerdo que sí me gusta, no es tan vieja, o sea, no es nueva en el mercado pues, pero tampoco es tan vieja, o sea, como que la volvieron a sacar o no sé, y me dio curiosidad y me gustó porque se supone que te da como una definición dramática y siento que sí. Y no me acuerdo si es waterproof, pero aguanta como bastante bien, no es de esas máscaras que se corren como luego, entonces
No me acuerdo bien qué siento sobre ella. La voy a estar utilizando. Y de aquí yo creo que ya, guardamos. Ahora, en esta parte voy a estar sacando mi delineador de Essence. Ustedes saben que este delineador, yo casi no soy de utilizar como tanta variedad de delineadores. Entonces prácticamente voy a estar utilizando este, que es el que siempre utilizo. Y voy a estar utilizando este polvo de Laura Mercier. Es buenísimo para sellar la parte del corrector abajo de los ojos, porque te hace como un efecto como muy airbrush, o sea, como muy finito. Este es un mini que venía también en el set, entonces me ha gustado muchísimo utilizarlo. Lo voy a estar utilizando y a veces utilizo para sellar mi rostro este de Yves Rocher, el doble piel. Es súper bueno, súper, súper bueno. Pero no sé si estarlo utilizando esta semana. Yo creo que no. Ya la siguiente semana cambio. Y la semana pasada estuve utilizando el bronzer de Laura Mercier, pero como que siento que no me hace falta como utilizar tanto bronzer. Si acaso el bronzer, el poquito que utilizo, es lo que queda de mi polvo del Photo Focus de Wet n Wild en el tono Golden Tan, que es, se ve así. Es como un poquito más, así un pelín más oscurito que mi tono de piel, que es el que me da como un poco de calidez como en la parte de las mejillas y de la frente. Entonces prácticamente funciona como un bronzer súper sutil. Entonces voy a seguir utilizando este. Y ya, de esos cajones, listo. Y ahora vamos al cajón de los labiales. De labiales quiero enseñarles que estos son dos labiales que definitivamente no pueden faltar en mi bolso. El primero es este de Pericon MD y es el No Lipstick Lipstick. Y es que este es como un tipo bálsamo labial, pero, o sea, como que le da como una, no sé qué hace que mis labios se ven como súper hidratados, súper jugosos en la mañana. Esto lo utilizo en la mañana. Este producto también venía en el set y este labial es muy caro, pero ahora entiendo por qué. Como que deja una sensación muy rica en los labios y, como les digo, se ven súper jugosos. Entonces ese no puede faltar. Y tampoco no puede faltar mi Yves Saint Laurent Volupté Tint Oil en el tono, me parece que era como red. Era algo de red, no me acuerdo bien, y es que aquí no viene el nombre aquí abajo, pero es un tono, de hecho es el tono que traigo en los labios, que parece como tinta ya, o sea, porque es un aceite con brillitos que se ve súper bonito, se ve como súper hidratados los labios, pero ya cuando se seca te deja como una, como si tus labios estuvieran manchaditos de rojo. Entonces me gusta mucho utilizarlos. Entonces, bueno, esos no pueden faltar en la bolsa. Pero, pues si quiero utilizar más labiales, siento que en el último mes al menos no he utilizado nada nuevo. Entonces, quiero ver qué podemos utilizar de aquí que se vea un poco diferente. El primer tono que voy a estar utilizando es este Sephora Lip Stain en el tono 03 y este así es como se ve. Se llamaba como Strawberry Kiss o Watermelon Kiss, algo así. No es como tan rojo, es como un rojo rosa. Si ven, aquí tengo la otra tinta que es roja y pueden ver que definitivamente este es un poquito más rosa y este es como el típico rojo. Entonces, este voy a estar utilizando porque saben que ya tiene demasiado que no uso estos lip stains y el tono está súper bello. Entonces, ese va a ser el primer tono. Después yo creo que voy a estar utilizando este labial de NYX. Es el NYX Lingerie en el tono Exotic. Así es como se ve el tono de Exotic. Y lo que me gusta mucho de esta fórmula de los labiales de NYX Lingerie es que es súper liviana. O sea, si ven la capita, o sea, se ve como súper, casi como tinta. Me gusta mucho y siento que este tono es como el nude perfecto de mis labios. Últimamente en los videos he estado utilizando este labial y me han preguntado mucho cuál es, porque dicen que les gusta. Entonces este definitivamente voy a utilizar también en la semana. Voy a estar utilizando también este ColourPop Lipsticks en el tono Faded. Es la fórmula Cream
Y lo que me gusta de esta fórmula es que es súper, súper cremosa. Se ve, o sea, se siente como mantequilla en los labios. Y definitivamente el color es como un poquito más rosa. O sea, sí es nude, pero es un poco más tirándole al rosa, no tanto al café como el pasado de NYX. Entonces, siento que es una muy buena opción, pues ahora todavía siguen estando como de moda los tonos de invierno. Y siento que puede que verse muy bien, además de que te hidratan muy rico los labios. Entonces, este es mi tercer labial. Este labial también lo voy a estar utilizando, es el tono 785 Chocoholic. Este es de Maybelline, de los Color Sensational, y este lo compré, me parece que la semana pasada, y es que ya tenía muchas ganas de un labial así. Es 100% oscuro café, como el color de mis uñas más o menos, así es como se ve el tono. Y vean nada más qué perfección. Este no lo utilizo en la mañana como tal, así super bold. Lo que hago es un poco lo que se ve al lado, que parece una mancha. Eso nada más apliqué un poquito con mis dedos en la mano. Y siento que se ve muy bonito en los labios. Como que queda un cafecito, pero como muy leve. No como tan oscuro. Entonces, bueno. Este también lo voy a estar utilizando, siento que se ve muy bien. Además, la fórmula es súper cremosa, entonces no reseca para nada los labios. Y como ustedes saben que siempre soy súper indecisa y nunca puedo estar pues decidiéndome de si utilizar otro labial o no, voy a estar utilizando otro labial más. Así que creo que... A ver, miren, ya llevamos un rojo, ya llevamos un cafecito como tipo nude, un rosa, un café. ¿Y qué creen que nos falte elegir aquí? Ya tenemos rojo, a lo mejor como un morado más intenso, ¿no? ¿Cómo ven? Podría ser... Pues sí, a lo mejor podría ser este, podría ser el Milani, el 49, que se llama Brandy Berry. Este es de los Color Statement y este es el tono, así es como se ve, y déjenme hacerles el swatch. Listo, el tono que nos faltaba para la colección. Es el último, el moradito, es súper bonito, lo he utilizado en varios videos y siempre me lo chulean. Entonces, estos van a ser los colores de labial que voy a estar utilizando en la semana. Son... algunos labiales nuevos, otros que ya tenía demasiado sin probar. Entonces, pues prácticamente estos van a ser los labiales que voy a estar utilizando en la semana. Bien, se cayó. Y bueno, eso fue todo, babies. Espero que les haya gustado pues verme elegir el maquillaje que voy a estar utilizando en la semana. Vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, si les gustó este video, por favor denle like. Y voy a tratar de estar subiendo este tipo de videos al menos una vez al mes, como para ver... pues más o menos una vez cada dos semanas o algo así, como para que ustedes puedan ver qué maquillaje es el que estoy utilizando, cómo lo voy aprovechando, cómo lo voy rolando, lo voy alternando. Así que bueno, si les gustó el video, por favor denle like y nos vemos en el próximo video. Gracias por verme y les mando un beso enorme.